the rainy season. Out here in San Diego, Tijuana, we don't have the North American monsoon. We have a winter-dominated climate regime. We have winter rains, and the summer is very dry. For the rest of the North American continent, this monsoon is the primary water resource. And we're interested in how much of the monsoon rains that fall in Mexico make their way into Arizona or New Mexico, or even portions of California and serve as a water resource. This is how we measure evapotranspiration in the field. This tower has about 9 meters in height. This is in a shrubland in New Mexico. This technique measures vertical and horizontal wind speeds with that claw. It's a sonic anemometer. It measures concentrations of carbon dioxide and water vapor with that infrared gas analyzer, which looks like has a little bulb at the end. Okay, so we run networks of these instruments. They're very expensive and they're very uncertain, but this is the state of the art in measuring evapotranspiration. This is an example of a shrubland. Okay. So at this site, we can directly measure evapotranspiration. This evapotranspiration, however, is at that site. And we want to know the evapotranspiration along the US-Mexico border. So we're going to take these locations to test the model. And then the model is going to be used in the region that I just described. Arizona, New Mexico, Northern Mexico, California. If you're interested in this type of work, we can talk about it afterwards. Okay? This particular model, we call it a land surface hydrology model. I'm not going to go into the details of this particular model, but I do want to say that it's been applied in Mexico a few times. It's intended for regional scale predictions, like what we're trying to do here. It's used in all sorts of projects where you see a drought monitor. This model is the engine underneath. Where you might see a water reservoir operations model, this model is under the hood, if you will. Climate change projections for our region, based on this model. Much of the work at Scripps, for example, on the Colorado River Basin, uses this particular model. So, we have expertise in this model as well, and we started to apply it to our region, and we realized that this model for deserts has a fairly large problem. Okay, on the left-hand side is the existing model as applied in many other studies. It has what's called a big leaf approach. The plants occupy all space. Well, in deserts, if you recall back to that photo of the tower, there was a lot of bare soil, right, between plants. So we modified the model to account for this bare soil percentage. Okay, you see on the left-hand, on the right-hand side, it's a clumped scheme. So now we have plants and bare soil. This was very important for making this model applicable to the US-Mexico border. This amount of bare soil expands and contracts according to the season because we're observing the amount of vegetation from satellites that are circling the Earth and taking images. So we've modified this model to account for how plants green up and how plants expand during the different seasons of the year. This model is applied in many, many places, and the US-Mexico border has a ton of different ecosystems, from grasslands to conifers. Wow, you never think of the US-Mexico border with conifers, but yes, there's conifers. There's oak savannas, this open shrublands. Those are oak trees at high elevations. There's ecosystems that green vigorously. They're actually tropical trees that have moved all the way up from the neotropics and occupy portions of Sinaloa and Sonora and Chihuahua. And you can imagine the ecosystems here in Baja California as well. So this is a model that's intended to apply in all of these ecosystems, okay, using satellite products and equations that track the hydrological processes in the land surface. We're going to run this model over
long time periods. Okay, in this particular study, we're going to do it over about 12 years. And these systems are seasonal. Here, along this coastal area, winter rains. In Sonora, summer rains. It's going to work in all of those places according to the different seasonality of precipitation, including the seasonality of plants. If you haven't noticed that many of the shrubs outside are flowering right now in this region. So those winter rains, that we didn't get many of them, did we? We got some. These systems are seasonal, meaning it wasn't as strong as we need. Along this coastal area, winter rains were stored in Sonora, and summer rains have absorbed them. Flowering now according to the different seasonality of precipitation. Including the seasonality of plants. If you haven't noticed that many of the shrubs outside are flowering right now in this region, are summer dominated plants. Those winter rains, that we didn't get many of them, when the plants are growing some, these systems are seasonal, meaning they're within the start of the year, along the coastal area, winter snow, or storm, and Florida, and summer rains have absorbed them, and flowering leaves out before the day of the seasonality of precipitation, including the seasonality of plants. If you haven't noticed that many of the shrubs outside are flowering, like those in this region, are summer dominated plants. Those winter rains, that we didn't get many of them, did we plan to grow some? These systems are seasonal, meaning they're within the start of the year, along the coastal area, winter snow, or storm, and summer rains have absorbed them, and flowering leaves out before the day of the seasonality of precipitation. Including the seasonality of plants. If you haven't noticed that many of the shrubs outside are flowering, like those in this region are summer dominated. Those winter rains, that we didn't get many of them, did we plan to grow some? These systems are seasonal. Sinaloa and end up in southern Arizona. Here's land cover change done in Mexico to produce crops, commercial crops, that's wheat shown there. Water's put on the land surface, it evapotranspires, and it eventually makes it into rainfall in Arizona. Okay? Food production leading to a water resource in another country. Think about what's happening. If it's groundwater, groundwater is mostly non-renewable, right? Most of the groundwater is very old. Means that we're taking an ancient resource in one country and exporting it through an invisible pathway as a rainfall resource in another country. We had to modify our land surface hydrology model to account for agricultural areas. And the trick here is, how big is the agricultural area? If it's very big, it's evapotranspiring a lot. If it's small, it evapotranspires a little. And this depends on if it's a winter crop or a summer crop. So we went through several iterations using data from SAGARPA, which is the agricultural agency in Mexico, to try to link a remote sensing observation of extent of greenness to how much area is planted and of which crop. I won't have time to go into details, but I'd be happy to discuss later on. And so for different irrigation districts in Mexico, we can reproduce our simulated, is the dashed line, our observed, is the SAGARPA data. We can reproduce the amount of area under cultivation by going from a remote sensing product, MODIS, to an index of vegetation, perpendicular vegetation index, PVI, to a fraction of the agricultural area that's planted, F planted, to adding water
to that particular irrigation zone, which then produces evapotranspiration. And an interesting example here would be Sonora South. It's under the winter sea. There's a big dip in Sonora South. That dip has to do with the failure of the Yaqui Valley Irrigation District to produce crops in the year 2004, resulting from a 10-year drought prior to that. And there's a whole story about how we catastrophically failed that year in the Yaqui Valley. So our observations are able to capture that. Our simulations are able to capture that. Here's an example of the value of adding irrigation to our scheme. The top diagram, this is where corn in Illinois would be. Dots, again, are evapotranspiration observations. The line is simulations of evapotranspiration without irrigation. The middle component, the middle plot, is when you add irrigation water, you reproduce much better the observed evapotranspiration. Okay, based on this, we're going to run simulations over the whole region. 6 kilometer pixels, 12-year simulations, hourly simulations. We're going to use remote sensing for our vegetation parameters in the model. We have a certain set of soil parameters, and we're giving it meteorological forcing. And we're doing these simulations with and without land cover change. The point I'm going to try to get to here is what happens when we change the land cover in either country. Okay, we compared evapotranspiration fields. I don't expect you to see everything here. Our product is an A. It's called VIC-ET. That's the annual evapotranspiration. I want you to see a few things in A. The others are existing products that we compared to. In A, you see that red is high evapotranspiration in our region. Where does it occur? It occurs in the mountain areas of the Sierra Madre Occidental. It occurs along river corridors that have agriculture. It occurs along coastal areas with agriculture. So it's really agriculture and mountains, the ones that produce a lot of evapotranspiration. Agriculture and mountains. Agriculture is in itself a land cover change. We've taken a coastal desert and we've converted it to irrigated crops. So we're going to do simulations about what happens if we replace the agriculture with what used to be there, the ecosystem that used to be there. What's happening in the mountains of Baja California, or the mountains of the mainland? What is the main land cover change that you can think of in mountainous areas? Anybody? It's related to an agricultural activity. There might be some of that, yes. I was thinking of something legal. Cattle grazing. Deforestation for cattle. Now, maybe not here, but these expanses of northern Mexico are rangelands. They're for cattle, export cattle, in fact. Okay? So we have large amounts of deforestation that happen in this region related to the cattle production of cattle for the export market. In the winter, I just wanted to make a point about the winter season. Given that we're here, if we look at A again, evapotranspiration in the winter in our region is really high. It's comparable to some areas that have winter crops, and it's comparable to what's happening in the Sierra Madre Occidental as well. So we have the majority of the evapotranspiration in San Diego and Tijuana is happening in the wintertime. Okay, so our product, which is here in A, is compared to a product in F, where we based some of our previous work on the exchanges between the U.S. and Mexico in these atmospheric moisture pathways. So it's a higher resolved product. It has a higher magnitude of evapotranspiration, redder colors. It doesn't have the artifacts along the U.S.-Mexico border that you see along the Rio Bravo, Rio Grande. It includes these agricultural districts. There's actually evapotranspiration happening in Baja California,
where it didn't happen in the prior product. So we believe this particular product will give us a better idea of these atmospheric exchanges. So here we go. These are the two land cover changes that we're going to test. We're going to test agriculture. We're going to remove agriculture. So we're going to convert those where it says fracción de cultivos, those red areas. We're going to convert those back to their pre-development, pre-agro-industrial land cover. So we're going to see the effect on evapotranspiration. And then we're going to, fracción de pastizales are pastures, induced pastures, or deforested areas for cattle grazing, primarily in mountainous zones. I have a picture there of a pastizal inducido, induced pasture. If you haven't seen it, that's buffalo grass. It's a common invasive grass that's seeded for cattle. In particular for cattle, now, in this May and June period, which is the driest period of most of northern Mexico, they use this as a risk management strategy. So when other pieces of land have already lost their herbaceous cover, they move their cows into these usually fenced and protected induced pasture lots. So here are the differences in evapotranspiration. I have here the big plot is for the annual amount, and the smaller plots are winter and summer. When we compare the baseline scenario with our current agricultural areas and so forth, with our land cover change scenario. So red here, we have red and blue. So red is a positive value in millimeters, and blue is a negative value. Okay, red areas indicate an increase in ET because of agricultural activities. You can see the Imperial Valley, the Valle de Mexicali, you can see agriculture in Sinaloa, you can see agriculture in Baja California Sur. So every place that's red, evapotranspiration has increased because of human land management. Every place in blue, evapotranspiration has decreased because of deforestation, again, human land management. So we have these two effects, both due to agricultural activities, to the production of meat or food or crops, that are going against each other in opposite directions. Agriculture is adding ET, making this invisible trade between the two countries larger. Deforestation is removing ET, making the invisible trade smaller. Who wins? Okay, here's some rough estimates. Okay, agricultural areas result, the fact that we have agricultural areas result in 3.3 cubic kilometers, it's a big area, volume, cubic kilometers per year of water vapor. Okay? Deforestation for induced pastures reduces water vapor by about 1.8 cubic kilometers per year. So right now, agricultural areas are winning. Right now, as of 2000 to 2012, the simulation period, agricultural areas are winning in the sense that more evapotranspiration is happening because of land cover change. Therefore, presumably, more invisible atmospheric moisture is coming from Mexico into the U.S. Presumably. Caveats. Large-scale agricultural activities are pretty much in their boundaries. We're not expanding agriculture enormously anymore, right? There's not new dams. There aren't new irrigation districts. So that number, 3.3, is about fixed as we move into the future. Deforestation, that's continuing. Okay? That's continuing at a small, steady pace. Areas are being deforested for more cattle, for exporting the meat products into the U.S. So at some point, these two things will converge. Who wins? Okay, and in the end, this is sort of where we're going at, right? Imagine that box from the Amazon or that box from the Mississippi. But now think of it as Mexico and the U.S. Some atmospheric moisture coming from Mexico into the U.S.,
how much of the Mexican ecosystems recycle that moisture internally? That's that question mark in the top diagram. You don't know yet exactly how much Mexican evapotranspiration is recycled internally. And then when you superimpose land cover change, how does that red question mark change? Okay. Now, we already have treaties about river flow that cross between the U.S. and Mexico, right? We have the Rio Grande, Rio Bravo Compact. We have the Colorado River Basin Compact. We have local regulations, I won't call them treaties, on transboundary aquifers. What about this invisible pathway between the U.S. and Mexico? Should we have a treaty about it? Should there be compensation on one side or the other? Should there be cross-national land cover change management? So that's what I wanted to talk to you about. We've developed regional estimates of evapotranspiration. For this, we had to modify a model so it would be more useful for the region. We compared it, I didn't get into the details, but we compared it against other products. And we have confidence that it's a good estimate. And then we started to scratch the surface about land cover change, right? And two land cover changes that we've started to address would be irrigated agriculture and deforestation. What about urban growth? Does urban growth increase or decrease evapotranspiration? Well, it depends on the city. In Phoenix, urban growth increases evapotranspiration because we use more than half of our water to irrigate our plants. So we're urban farmers in a sense, okay, for trees and flowering plants. In Hermosillo, that's not the case. Hermosillo is continuing to grow, but they don't use a lot of outdoor water. So, it sort of is going to depend on the city of interest. So with that, I'd like to thank you for your time, and I think we'll move to our next speaker. Muchas gracias, Dr. Riboni, thank you very much. It's really interesting. It's a different point of view to see and discuss another aspect for border issues. Actually, it's probably it is and one of the issues that we don't see at the first hand, I can say. Okay, vamos a abrir un espacio de preguntas y comentarios que ustedes quieran hacer al Dr. Riboni respecto a su plática. That's a great question. Okay. You guys understood the question? Yeah. So I didn't talk about it, but there's a model of the atmosphere. Okay? And the model of the atmosphere knows evapotranspiration happened here and tracks where that goes. Yeah. Through physics of the atmosphere. I didn't get into that sort of modeling today. But still there's some simplifications in that and uncertainties. But we have a good sense of this being a real flux. Okay? What we don't have is incredibly good observations along the U.S.-Mexico border, okay, to say, oh, this came from evapotranspiration and not from the Pacific Ocean. The water vapor can also be water vapor also has a geochemical tag, an isotopic tag. The water vapor can be isolated,
frozen in liquid nitrogen, and we can find from its isotopic composition whether it evaporated in the ocean or it went through plants, or it went through soil. But see, now try to do that. We can do that in one place. Try to do that over a big region, it hasn't been done. So those are two ways, atmospheric modeling and geochemical tracing. Okay, so I have kind of clarifying questions too, but maybe spike it at the end with something a little more social and political. I was wondering how you guys deal with fires. You know, given the prevalence of fires in this area, like, probably you have a good trick for that. And then sort of the social part of what I wanted to ask about. So what I hear you suggesting here is, I think, you know, the preliminary for a payment for ecosystem services argument, right? A kind of red plus for the border. How do we quantify shrublands and land use change instead of just paying people to grow trees that they've cut down in 10 years, right? It's kind of in southern Mexico. What I'm wondering about, you know, is that also going to include the virtual water that goes into the actual exports themselves? So the agriculture itself is sending water through the border, so are the cattle, right, especially, right? If you were going to construct something like that, evaluation of that, how plausible is it, given that the number is going to be gigantic, most likely? From the cattle and from adding everything up, right? Okay. That would go into the PES system, like a Red Plus scheme. You know, it's great to know that, but how plausible would it be to actually like present something like that to the U.S.? How plausible, and is it big? Is the atmospheric moisture transfer big as compared to the cattle moisture transfer? Well, more just I'm thinking like politically, how would you push this into the border states on the U.S. side? You know, maybe you would threaten them with a drought, right? Maybe make it something a little more about like their own safety. But the payment for ecosystem services and the way that that's gone in the U.S., you know, it's pretty sketchy. So I would wonder about, you know, where that argument's going. Okay, let me start with the easy question: the fires. You know, we don't model fires. What we do is, if a fire has occurred and that's changed the land cover, we can see that from the satellites, and it's a deforestation event of a different type. So it's implicitly in the change detection that we're doing for land cover. The more difficult question, and why I'm interested in speaking to you all, is how can, if this is an important transfer, how do we recognize it? How do we make it more visible for the two countries, for the border states? And do we do anything about it? I mean, it's gone on forever, right? As far as we can tell, when the two countries being established, and this has been going on. So it's not new, we just maybe haven't known it. My sense is that bundling it with trade would be very difficult. Recognizing it in our water treaties might not be, this is a big thing to state, because our water treaties are very complicated. Right? Bundling it with our water treaties might make more sense. It's a single thing, water. We're not talking about virtual water, and we're going to have to add that layer of complication. And what it might do is allow more flexibility in these treaties. If we recognize that the atmospheric moisture transport was X percentage of the Rio Grande plus Colorado River annual exchange, that might make the countries a little bit more amenable to being flexible in terms of renegotiating these treaties. Now, all of you that work in public policy, binational,
cooperation, you will know more than I in that particular topic area. But I just see it very hard to put it into payment for ecosystem services scheme, because those tend to be very local in nature, and this is an invisible pathway that's regional in nature. Hey, hello, thank you very much for your presentation. As Carlos has already mentioned, of course, there are things that we, I mean, in Mexico, mostly, and I don't want to refer to you, in the government, that's clear. And that brings me to the question regarding the International Water Treaty, 1944, anyway, you mentioned that a way to make visible this atmospheric process may be to consider include this water treaty. It's quite complex considering that we have a couple of patterns of development which are quite different. In here, development is your belief to everything of the cement that we can grow. Even without providing the needed services for the population, and that is making a lot of problems. However, why not to push through a strategic environmental assessment of what sort of activity will be allowed to develop in this region? Kind of being flexible, but at the same time to control exactly those changes of process. What is your opinion? That, and that is kind of quite complex and difficult for the two governments to assess. What do you think about that? I mean, I like to make calculations. Yeah. However, the important thing is the impact in the public policy. What is your opinion about that? I'll be frank, I didn't get the whole thing. The sound isn't great. Okay, so I might not have gotten exactly what your question was. I don't think we manage land cover change very well in the U.S. to begin with. Okay? Phoenix is an excellent example of bad land cover change management. So to expect from a U.S. perspective to impose some sort of land cover change policy in another country is arrogant to begin with. Okay? What I would hope is that work like this, or the recognition of this process, would allow a different type of conversation to be started. A conversation where water as a shared natural resource between the two countries is considered in all of its facets, not only river water, but also groundwater, and now potentially atmospheric water. Now, how that permeates to water policy and land cover or natural resource policy in Mexico, I can't speculate. But at the moment, it's a first step to recognize, for instance, that agricultural activities in Mexico and or the U.S. have downwind consequences. Because an irrigation district doesn't think of downwind consequences. An irrigation district thinks, what's upstream of me, how much water am I getting delivered? Is it enough to grow the crops I want to grow? Or they might be thinking, how much water do I have underneath me? Is it enough to grow the crops I want to grow? They grow their crops, they export their product, and the downwind evapotranspiration, I don't think it's ever thought of. Now that's a resource, the downwind evapotranspiration. It's a resource someone else is going to potentially benefit from. So, Gabriel, I don't think I can go more deeper than that at this point. Well, thank you very much for trying. Thanks. Okay, thank you very much, Enrique. You're welcome. Thank you very much. So, we are going to give the time and space for Saul Guzman. Vamos a escuchar la ponencia del maestro Saul Guzman García y
Saúl es graduado de la maestría en Administración Integral del Ambiente, Bahía, de aquí de Colegio. Segunda generación, creo. Algo así. A lo largo de su carrera profesional ha estado involucrado tanto en la educación como en la gestión de la administración pública. Ha impartido cursos en la Universidad Iberoamericana y también ha trabajado en la maestría de desarrollo urbano en la misma Universidad Iberoamericana. Actualmente es el director de gestión ambiental de la Secretaría de Protección Ambiental y también fue jefe de la unidad de gestión ambiental en la delegación de la Semarnat de Baja California del 2003 al 2014. Saúl Guzmán es a graduate student from Master of Environmental Management here in Colef and has been involved in teaching and public administration, and he's actually director of the Environmental Protection Agency at the government, at the state government of Baja California. So it's really, we're really pleased to have you here, so on, and thank you for your time and availability to cooperate with COLEF. Muchas gracias, maestro. Antes que nada, pues mi agradecimiento al COLEF por invitarme. Siempre me han estado invitando a participar en algunas actividades y yo me siento contento porque después de que uno termina la maestría y en algunas ocasiones sufre para terminar la tesis, a veces no todos quedan muy contentos de regresar al COLEF o no a todos los quieren invitar, nos quieren invitar como exalumnos al COLEF. I apologize, but I need to speak in Spanish. In Spanish, trying to understand my same Spanish. Entonces, yo voy a hablar de una parte más operativa de la cuestión ambiental y yo creo que quisiera hablar de todo lo que se hace en la Secretaría, pero también el tiempo no es muy bondadoso con esto. Voy a hablar un poco más de la tarea que yo tengo a mi cargo. Y yo creo que una de las cosas que termina uno haciendo en la realidad es algo un poco opuesto a lo que estaba mencionando el doctor en su presentación. Porque yo recuerdo algunas, no sé si están empezando ellos, terminando la maestría o empezando la maestría. Terminando la maestría. Bueno, seguramente ustedes ya estudiaron y leyeron y analizaron y discutieron muchas cosas. Pero cuando yo estuve estudiando la maestría, yo creí que algunos temas eran ociosos de estudiar en aquellos años, porque la maestría es 96-98. Como ustedes recordarán, ya hace un rato, el océano no ha cambiado todavía, el edificio, los edificios sí. Y cuando estudiamos un tema de burocracia, a varios de los compañeros nos daba mucha risa tratar de definir la burocracia teóricamente. Y yo, aunque ya había trabajado muchos años en el sector educativo, no creía en esos autores que definían la burocracia. Y cuando entré a la administración pública, me quedé sorprendido que no había ni entendido la definición ni la podía aplicar en la realidad. Vivir la burocracia es algo, como dicen en inglés, amazing. Y la verdad, ni les deseo que la vivan, ni tampoco deseo que no la vivan. Yo espero que la aprovechen. Pero más o menos de eso voy a platicar. Y tiene que ver con la cuestión de la normatividad ambiental y el trabajo que hacemos al interior del gobierno del Estado en este caso, que ya viví también la parte federal. Y una de las cosas que es inevitable es hablar de eso. Si ustedes van y buscan qué están haciendo
en materia ambiental en gobierno del Estado, en alguna ocasión se van a encontrar esta leyenda que se supone que es el espíritu que nos guía para hacer la tarea propia de los funcionarios de gobierno en esta materia. Conducir la política del Estado con una clara visión hacia la competitividad y el desarrollo, con justicia, equidad y con un decidido enfoque de sustentabilidad para lograr el mejoramiento constante de la calidad de vida de los bajacalifornianos. Aplausos. Pero si ustedes desagregan toda esta leyenda, se van a dar cuenta del reto con el que se enfrenta uno al estar ahí en un escritorio, en una ventanilla, y luego en un evento como este, cuando usted me diga, oye, ¿y en realidad haces esto? Pues uno diría, pues eres mago, ¿no? Pero yo les quiero confesar que cuando se hacen documentos políticos, porque el publicar un plan de desarrollo en realidad es un documento político con un gran compromiso del administrador en turno, que se hace cada 6 años, curiosamente se hace diferente, casi con el mismo formato pero diferente en cada administración, y entonces aquí no sé quiénes lo hacen, pero normalmente no lo hacen técnicos de lo ambiental, alguien allá en un grupo así como de iluminados se encargan de esto, y después lo único que nos dicen, a ti te toca esta parte. Y luego la parte compleja es entender cómo hay que hacer, tanto con esa leyenda como con el plan que se publica, y luego vienen otros instrumentos hacia adentro. El Plan Estatal de Desarrollo, por un lado, nos dice, ustedes van a hacer esto, esto y esto otro, estamos comprometidos a hacer todo esto, y tu programa operativo anual te obliga a que por lo menos año con año vas a hacer estas tareas. Y para eso tienes un presupuesto y tienes tantos recursos. Casi nunca alcanza los recursos y casi nunca se alcanza a planear bien. Este esquema conceptual yo lo hice para entenderme a mí desde dentro de la secretaría cuál es mi papel, pero a su izquierda ustedes van a ver que esta cuestión de cómo conceptualizar la tarea en el marco de la gestión ambiental tiene que ver con todo un andamiaje de las políticas públicas que tenemos diseñadas, unas que ya están establecidas en la Constitución del Estado, en las leyes orgánicas para la administración, en las mismas leyes operativas, la Ley de Protección al Ambiente, la Ley de Residuos y todas las demás que se derivan de aquí. Y aquí vienen algunos sectores o algunas áreas sectoriales que nos ubican directamente en una línea de trabajo. Entonces, por un lado, hay una política pública que nos dice, tienes que hacer esto o tu trabajo tiene que atender esto. Y por otro lado, el Plan Estatal de Desarrollo y también estos instrumentos regulados, las leyes, reglamentos y demás, establecen cuáles son las obligaciones que tenemos, y eso se trata de plasmar en los resultados a obtener, que es la parte que ustedes ven en su derecha. Entonces, yo lo que traté de hacer para medio entender el asunto es tratar de analizar como si fuera una vasija conceptual, primero como raíz o como el centro de atención de la tarea, la cuestión de la sustentabilidad. Realmente, entre el diseño de políticas públicas y los resultados esperados, ¿qué es lo que deberíamos estar pensando los funcionarios dentro de la Secretaría para alcanzar esta expectativa que está anunciada ahí con una leyenda para mí muy bonita? Sin embargo, ¿cómo hacer que esto se haga realidad? Es algo muy, muy interesante. Les diría que complicado, pero le pongo interesante para abordarlo. Y esto tiene que ver, no voy a analizar obviamente todo, solamente voy a plantear algunas cosas, pero tiene que ver con estos instrumentos que ya están definidos. Particularmente, no nos podemos aislar del marco regulatorio, del marco normativo nacional, porque somos un Estado federado,
somos parte de esa federación, de la cual tienen muchos países, pero nosotros no podemos autodirigirnos por sí solos. Entonces, cuando hablamos de medio ambiente sano, un derecho a un medio ambiente sano, no podemos dejar de leer la Constitución Política Nacional. Y lo tiene también la Constitución Estatal, pero de ahí devienen los principios. Y también la cuestión ambiental está muy establecida en los marcos ambientales nacionales. Entonces los tenemos como un marco obligatorio de referencia. En muchos de los casos, tanto la ley HEPA, que en este caso estaba revisando una cuestión de residuos, tanto la Ley General de Residuos, son leyes que distribuyen competencias y dicen qué hace la federación, qué hacen los estados y qué hacen los municipios. Aunque el estado no quisiera hacerlo, ya está normado que le tenemos que hacer caso a los instrumentos nacionales. Pero de manera más concreta tenemos algunos instrumentos ya para nosotros en el estado. Un plan estatal de desarrollo, que es el que les digo que establece la política pública. Un programa estatal para la protección del ambiente, que es el que define las tareas concretas de lo ambiental en ese plan estatal de desarrollo. Y en algunos otros planes locales temáticos, como el programa estatal para prevención de residuos, programa para conservación de las unidades de manejo ambiental y otros más, ¿no? Pero jerarquía de instrumentos, luego ya para el Estado, la Constitución Política del Estado, la Ley Orgánica para la Administración Pública, es un marco que no nos deja hacer más allá de lo que dice ahí, que esa es una de las cosas curiosas, y que en este ámbito de por ejemplo, de las investigaciones, es como muy abierto los métodos y los procedimientos para investigar causas o efectos son prácticamente universales, se pueden adecuar, se pueden remodelar, yo diría, pero nuestro trabajo al interior de la administración pública está limitado y tenemos que hacer lo que nos obligan y no tenemos que hacer lo que está más allá de lo que está preestablecido. Entonces es también como una camisa de fuerza que por un lado nos pide resultados y por otro lado no nos permite extralimitarnos. Y tenemos muchos de estos instrumentos, no los voy a abordar para no cansarlos porque algunos de ustedes ya los conocen muy bien. Hablando de esta política ambiental, en particular la Secretaría de Protección del Ambiente, pues es una institución que se encarga de responder a esa tarea anunciada, ¿no? Particularmente están enunciados aquí en la parte de abajo los 5 aspectos quizá más importantes. Aplicar los instrumentos de política ambiental. ¿Qué dicen las leyes? ¿Qué dicen los reglamentos? ¿Y qué dicen las normas oficiales mexicanas? Ese es el marco que nos obliga a nosotros en atender la tarea práctica de día a día de nuestro deber ser. Otorgar y revocar permisos, licencias y generar autorizaciones. Es decir, la tarea principal de la Secretaría es enfoque regulatorio, regulación directa. Y todo lo que podamos hacer de manera indirecta, que muchas veces se llama voluntaria, pero voluntaria no funciona. Si no funciona la obligatoria directa, la voluntaria es casi una losa en sentido contrario. Aplicar sanciones administrativas, es decir, normamos, establecemos condiciones de operación, condiciones de estándares máximos, y si esto no se cumple, hay capacidad instrumentada para ir y vigilar y sancionar que se cumpla. Ordenar medidas de seguridad cuando haya daños existentes, ahí está una palabrita mal, pero esto quiere decir que cuando haya evidencia de que una actividad o un fenómeno está sobrepasando las condiciones mínimas para garantizar el cuidado del medio ambiente o el cuidado o la salud de las personas o los ecosistemas, hay que participar y hay que tratar de cortar el daño ecológico. Y en general luego se dice ejercer todas las acciones pendientes a la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como la prevención y control de la contaminación del aire, agua y suelo. O sea, hay que hacer todo para mantener el medio ambiente sano. Y aquí puede haber muchas discusiones. Uno, el diseño de la política pública. Otro, hasta dónde tenemos capacidades operativas reales o realistas
para resolver toda esta problemática. Yo estoy seguro que ustedes ya leyeron algunos documentos teóricos o enfoques teóricos donde la definición de política pública se establece a partir de que existen problemas, no para prevenir la ocurrencia de problemas. Entonces casi siempre estamos diseñando políticas públicas para detener un problema ya creado, cuando para lograr el equilibrio ecológico, pues deberíamos prácticamente iniciar de cero, es decir, de que no estuviera quizá ni bien ni mal. Pero la verdad es que revisamos la historia y traemos problemáticas pues, grandísimas, ¿no? Y cuando se investigan este tipo de fenómenos que afectan la calidad del ambiente, pues nos damos cuenta de cuánto tiempo lo hemos estado haciendo mal o no lo hemos estado haciendo bien. De tal manera que los retos son grandísimos y no acabamos de terminarlos. Voy a revisar como tres áreas que son de las principales. Una de ellas es la evaluación del impacto y riesgo ambiental. Otra vez la leyenda es la necesidad de evaluar que las actividades productivas cumplan o por lo menos sean viables para poder desarrollar esa actividad, y para eso se ocupa que se evalúe el impacto ambiental para aprovechamiento de los recursos. La evaluación del impacto ambiental es un instrumento de la política para garantizar que las actividades no van a alterar el equilibrio, sirve para prevenir y controlar la contaminación, para preservar y prevenir el deterioro ambiental. Y hace rato que estaban haciendo el intercambio de preguntas, yo recuerdo que aquí mismo con Lef se han hecho algunas discusiones muy interesantes de tratar de saber si lo que se autoriza, nada más, si lo que se autoriza en materia de impacto ambiental, tanto federal como estatal y municipal, lo conocemos a ciencia cierta para saber si lo que tenemos autorizado es viable para que el medio ambiente sea adecuado hacia el futuro. Y alguien, una doctora de aquí, el cual les decía, ¿se conocen los impactos acumulativos de las evaluaciones de impacto ambiental? Y yo les diría, pues no los conocemos. Porque llegan estudios, se revisan, se autorizan, se condicionan, pero después no los sumamos y quizá son de estos como errores que estamos cometiendo al aplicar la política ambiental, porque eso en una lectura estadística nos podría dar alguna información de qué tipo de proyectos, en qué tipo de áreas del medio ambiente nos están impactando para saber, para tener una lectura de cuánto, por ejemplo, estamos haciendo el cambio de uso de suelo para ciertas actividades productivas. La verdad es que si ustedes nos lo preguntan, no tenemos sumarizado cuánto se ha autorizado, en qué materia y cuál es el nivel de impacto que tenemos. Esa sería una de las importancias de no solamente autorizar proyectos y que estén bien autorizados o bien autorizados, sino de manera integral. Si la Dirección General de Ecología, que se creó por ahí en 92-93, hasta la fecha está haciendo este tipo de autorizaciones, pues ya estamos hablando de un buen lapso de tiempo para saber cómo vamos en cuestión de mantener la calidad ambiental en nuestro estado. Y este tipo de preguntas ahí se quedarían con alguna duda, ¿no? ¿Cuáles son las características de la evaluación de impacto? Pues es de carácter preventivo, se supone que aplica para obras y actividades y previene efectos negativos, se debe haber un balance y con las medidas condicionadas deberían compensarse o amortiguarse los impactos. Es otra pregunta que le rogaría no me hicieran, por favor. Otra área es la de vida silvestre, forestal y de áreas naturales protegidas, que reza más o menos en la misma tesitura. ¿Y qué es lo que previene? Pues que deberíamos estar garantizando que todos estos recursos naturales más pristinos y más valiosos en términos de capital natural, los deberíamos mantener con cierta calidad. Y nos iríamos al mismo análisis. ¿Qué hace la Secretaría? Autoriza proyectos, evalúa los proyectos, los condiciona y al fin de cuentas,
¿Cuánto tenemos? ¿Cuál es el balance? Para la otra presentación. Y la otra parte sustantiva es la vigilancia de que lo que se hace o lo que se autoriza realmente no está dañando sustantivamente la calidad ambiental. Esa es la tarea de la parte de inspección y vigilancia. Es decir, la inspección y vigilancia tiene dos tareas principales. Uno, darle seguimiento a todas las autorizaciones, cualquier autorización de emisiones a la atmósfera, de descarga de aguas residuales, de no contaminación del suelo, de evaluación del impacto ambiental, de aprovechamiento de recursos naturales, se autoriza en términos, en condiciones, y esas condiciones establecen qué puedes hacer, qué no puedes hacer, qué está prohibido, cuando hagas una cosa y tenga un impacto, cómo debes compensar, y debe haber un seguimiento a través de este instrumento de inspección y vigilancia para garantizar que en el tiempo deberíamos estar manteniendo esa famosa calidad ambiental del equilibrio ecológico con una tendencia hacia la sustentabilidad. Pero como lo dice el doctor, si el balance es muy irregular, nos estamos quedando con deudas con el ambiente, ¿no? Entonces aquí hay una serie de tareas que se hacen, no voy a entrar a discutirlas porque algunos de ustedes son especialistas en eso. Y bueno, si quisiéramos revisar ya tareas más concretas al interior, que a lo mejor esto ya no es tan interesante, solamente lo voy a comentar de manera muy rápida. Por ejemplo, para prevención y control de la contaminación, estamos obligados a regular las emisiones a la atmósfera de los distintos tipos de actividades. Y en Baja California, curiosamente, hay una preponderancia muy interesante de algunos sectores, particularmente la industria de la electrónica, de la actividad maquiladora. Y este tipo de actividades son muy interesantes para la parte local, pero también para la parte regional, o yo diría internacional, porque mucha de su contribución genera un buen número de emisiones que en parte están normados, y la norma establece límites máximos, pero nuestros mecanismos no establecen mecanismos de amortiguamiento acumulativo de nueva cuenta. Es decir, nosotros no medimos si una cuenca atmosférica ya se saturó de contaminantes y a partir de entonces ya no deberíamos autorizar o deberíamos bajar la rigurosidad. O sea, seguimos autorizando porque se cumple con la norma. Y esa es la regla, como está normado que yo puedo establecer una industria y contaminar por abajo de este parámetro, entonces yo estoy autorizado y sigo contaminando. Y eso nos está generando problemas regionales muy, muy fuertes, ¿no? Eso sin considerar que muchos de estos contaminantes, cuando se emiten a la atmósfera, en presencia de luz, en presencia de ellos mismos, generan reacciones primarias, secundarias y terciarias, y se generan otros componentes. Por ejemplo, los que son muy, muy sensibles son los compuestos orgánicos volátiles, que en presencia de luz, en presencia de óxidos de nitrógeno o de óxidos de azufre, generan ácidos, se genera otro tipo de ozono, se fraccionan algunos y desarrollan otras cadenas de desarrollo de otras sustancias químicas que son muy críticas para la salud. Y bueno, así les podría estar contando. Pasa lo mismo con las descargas de aguas residuales. ¿Qué dice la norma oficial mexicana? No podrás descargar aguas residuales más allá de esta concentración de contaminantes. Y bueno, lo que pasa es que quien cumple con eso está descargando. Quien cumple más allá de eso, por lo menos son dos parámetros, puede hacer hasta un convenio con el organismo operador para poder descargar más y le cobran. Pero al fin de cuentas, todo el agua que recibimos, como el 95% del río Colorado, todo el agua que se usa en esta región de la costa se aprovecha, se procesa, se trata y la venimos a descargar aquí en frentito con ustedes. Son agraciados en tener mucha agua tratada, ¿no? No se está reciclando ni cerca del 2-3% de toda esa agua, además de me parece que son más de 100, como 120 millones de metros cúbicos por año. Entonces tenemos un potencial grandísimo como para reciclar una parte y dedicar quizá a estos conceptos de los que habló el doctor. ¿Qué tal si intensificáramos
el reaprovechamiento de agua para ciertas actividades donde creáramos otra atmósfera diferente que nos diera otro estatus de equilibrio dinámico en la atmósfera. Tendríamos otro, podríamos casi crear otro clima artificial, pero bueno, no lo estamos haciendo. La otra parte de residuos, que es en las tres áreas donde yo tengo más implicaciones, es muy conocido más o menos cuánto generamos de residuos per cápita individuales, y de ahí más o menos el 80% se recolecta. Seguimos teniendo un déficit muy grande de manejo del total de los residuos. De esa generación per cápita, más o menos el 22 o el 23% son residuos de manejo especial, o sea, que tienen cierta característica para poderse reaprovechar, como plásticos, como cartón, como estiércol, como los de plato de tratamiento, como vidrio. Hay una, por lo menos unos 15 o 20 grupos de interés que podrían ser reaprovechados. Y eso, según las estimaciones que tenemos, equivalen a unas 460, 480 mil toneladas por año, que no es cosa menor, y que, otra vez, la característica regional por este modelo de desarrollo, somos acopiadores y empacadores de residuos, se están yendo y se están aprovechando en otra parte, en vez de crear más infraestructura local, porque lo que no se va para allá prácticamente se nos queda aquí tirado, regado o impactando. Entonces, ni hacemos un buen aprovechamiento para enviarlo, y ni hacemos el aprovechamiento local para incentivar desarrollo de infraestructura local o regional. Entonces, tenemos ahí deudas muy, muy interesantes. Y bueno, de aquí para adelante ya no se los voy a platicar, porque esto después van a querer y entrar a la secretaría. Simplemente, rápidamente les digo, en algunos casos, ¿qué hacemos al tramitar? Pues hay formatos, hay procedimientos, están publicados, tienen requisitos. Lo que hacemos es analizarlos, revisarlos, decir, está completo, sí trae la información, le falta información, esta información es importante, esta información no es relevante. Hacemos el análisis, tenemos tiempos de respuesta y tenemos algunos retos del futuro. Entre los principales es que todavía no tenemos un buen registro y reporte de emisiones en general. A nivel federal, desde el 2004, ya se genera un registro de emisiones y transferencia de contaminantes. Nosotros, por obligación, este año ya lo debíamos echar a andar. Por cuestiones del software, donde capturar esa información, no lo hemos arrancado, pero ya lo tenemos listo para empezar el siguiente año. Y el otro reto, que ese lo conocen ustedes también muy bien, empezó como de 2008-2009, que es un plan estatal de acción ante el cambio climático, que ya tiene una primera etapa, ya tiene otra segunda etapa, ya están identificadas políticas de mitigación y adaptación, ya están identificadas montos micro y macroeconómicos para ver cuáles son las políticas que cuestan menos hacer cosas para abonarle a la reducción de gases de efecto invernadero o al calentamiento global, y cuáles nos cuestan más también, para ver quién le va a entrar a ponerle dinero. Entonces, yo diría que tenemos como esos dos retos grandes: uno, registro y reporte de todo lo que generamos, por lo menos de toda la tramitología que recibimos, y la otra es entrarle al reto del cambio climático, que hoy por hoy tenemos una ley publicada, no está reglamentada, pero tenemos compromisos locales, nacionales e internacionales. Particularmente llama la atención aquí, no sé si ustedes lo han revisado con detalle, pero hay un memorándum de entendimiento entre el país México y California. No país-país, país-estado, donde ya hay un compromiso local. En esta semana pasada fuimos a un evento en San Francisco, donde el gobierno de California lanzó una iniciativa. Ahí hubo la discusión interesante de los subnacionales del memorándum de entendimiento para el panel intergubernamental de cambio climático, pero ahí dijeron, pues somos subnacionales porque somos estados y países, ya traen 33 o 35 signatarios, y ahora dicen, somos subnacionales pero también somos supranacionales. O sea, estamos haciendo cosas incluso más allá de lo que están haciendo algunos países. Y
El año pasado, al gobernador de Baja California lo invitaron a ser signatario de ese compromiso, entonces ahora estamos comprometidos por doble partido, porque en la ley lo tenemos como obligatorio, ya está firmado un compromiso con California, y porque la ley federal de cambio climático y los compromisos de internacionales de las COPs, pues nos obligan a hacer algo. Entonces ahorita lo que estamos haciendo, el reto del cambio climático muy, muy inmediato, es que quizá antes que termine el año estaremos adecuando lo que es mi dirección de gestión ambiental a una dirección de gestión ambiental y cambio climático, o una dirección de cambio climático, para tomarlo más de cerca, ¿no? Yo por ahí les dejaría los comentarios para no agotar más el tiempo. Muchas gracias, Saúl. Muy bien, si alguien quiere tomar la palabra, ask something. You're welcome. ¿Alguien quiere tomar la palabra? Un comentario. Eso quiere decir que no lo entendieron. Adelante, por favor. ¿Qué tipo de sanciones de la seguridad de los trabajadores? No. Sí, las sanciones están tipificadas en la ley como clausuras parciales o temporales. Puede ser parcial de un proceso. Por ejemplo, si una planta una planta que tiene proceso donde utiliza aguas y su proceso no trata las aguas y está sobrepasando las normas o los estándares de la norma, se le puede clausurar el proceso solamente y decir, hasta que no resuelves el problema vamos a abrir la llave, mientras no puedes descargar al drenaje. Esas son clausuras temporales, y puede ser temporal y parcial, es decir, te clausuro solamente el proceso temporal hasta que resuelvas el problema. Cuando hay daños más significativos y hay evidencia de ello, entonces hay una sanción económica, puede ser administrativa, puede ser económica y puede ser penal. Hay casos en que la sanción administrativa es te voy a suspender tus permisos hasta que no los regularices, porque estás incumpliendo la descarga de emisiones a la atmósfera, la descarga de emisiones al agua, o incumpliendo el envío de tus residuos adecuadamente, etcétera, etcétera. Pero también hay ocasiones, la más reciente, bueno, ayer acaba de pasar una, pero hace como dos o tres meses pasó otra en Tijuana, donde se incendia una planta de pinturas, por ejemplo, y es muy evidente que la descarga de contaminantes tiene algún impacto sobre la salud. Ayer creo que hubo otro caso en Mexicali que se está procesando ahorita la denuncia. Y en los dos casos, aparte de ser sanción económica, va a ser también clausura, en este caso clausura hasta que aclares y regularices la situación, pero se hace una denuncia penal para que se identifique si hubo daños significativos a la salud y la autoridad correspondiente, que en este caso la debe procesar prácticamente el Ministerio Público o PGR, si pudiera llegar hasta el ámbito federal, según ya la magnitud del evento, y entonces, bueno, según lo que se resuelva, ¿no? Y se siguen más o menos los lineamientos que vienen en la ley federal, es decir, va a ir desde 250 días de salario mínimo hasta 20.000, creo que no sé si cambió ahorita a 25.000, pero lo que sí estaba establecido es de 250 días hasta 20.000 días de salario mínimo. Entonces, sí se realiza. Es complicado porque también dependiendo del tipo de daño que se identifique, en algunas ocasiones se conmutan las sanciones. También hay que decirlo. Cuando no son tan significativas, la empresa dice, bueno, sí estoy contaminando, pero poner un equipo de control como tú me lo exiges me cuesta $25,000, entonces no los tengo en el momento para comprar el equipo, y además me está sancionando con 2.500 días de salario mínimo. ¿Qué pago primero?
Entonces, a veces la autoridad lo que prefiere es, bueno, te puedo descontar la mitad de la multa económica, pero compra el equipo, instálalo y compruébame que lo vas a poner y dame un programa de trabajo para que me digas que estás cumpliendo y nos ponemos a mano. O sea, también puede aplicar este tipo de criterios. Se supone que no debe aplicar en el caso de daño ambiental fuerte o severo, ¿no? Sobre todo cuando hay riesgo a la salud dañino. Van a regular la emisión de dióxido de carbono. Pero compra el equipo, ¿está? Esa es una parte que para mi gusto es de las preguntas que todavía no podemos contestar. Porque curiosamente de las partes normadas es de los que, del dióxido de carbono es de los contaminantes que no son de los más preocupantes. Y que incluso en los inventarios de emisiones y demás, resulta que quienes más contaminamos son las personas. Y después los vehículos y después las industrias en esa materia. Sin embargo, para efectos de calentamiento global y demás, el dióxido de carbono o sus equivalentes de los otros 5 gases de gas de efecto invernadero, pues son de los que más contribuyen y más están vulnerando la atmósfera, ¿no? Pero nosotros lo único que hacemos es aplicar las normas oficiales mexicanas, federales, no tenemos normas estatales, estamos con la idea de hacer en algunos casos algunas normas estatales porque se requiere por el tipo de actividades locales, sobre todo el sector industrial, sí se requiere, pero hoy por hoy no se aplica una normatividad particular. Ahí atrás en la prueba. Sí, esa es una parte muy interesante porque curiosamente de esta última época a mí me comentaron hace poco de 2 denuncias penales que se turnaron ante el Ministerio Público. Resulta que no había ministerios públicos especializados. Entonces, a nivel nacional, yo recuerdo que sí, desde que se tipificaron los delitos ambientales ya en el Código Penal, ya se han desarrollado algunas áreas de investigación, en este caso ministerios públicos, donde en el centro del país es donde más se concentran ya áreas especializadas de investigación de delitos ambientales. Pero en Baja California, derivado de estos 2 casos muy recientes, resulta que al ir a presentar la denuncia penal ya no sabían a quién turnarse porque no es que no hay especialista que le evalúe. Entonces, normalmente la configuración que se utiliza es turnárselo a especialistas o peritos acreditados o registrados. Pero tiene como con sus consecuencias, ¿no? Porque un perito normalmente es un profesional con cierta especialidad que va a dictaminar una investigación técnica, sin embargo no es el especialista en el ámbito jurídico para hacer la complementariedad de la parte técnica con la parte jurídica para poder definir en qué medida se está violentando la norma, la ley o el reglamento o el estándar máximo. Para mí que todavía ahí se requiere crear experiencias o crear capacidades para atender esa parte. No hay mucho. ¿Qué consecuencias tiene eso sobre el trabajo? Pues una de las primeras consecuencias es que nos quedemos casi en estado de indefensión porque el particular denunciado o demandado va y busca su cuerpo jurídico y va y se defiende y hace toda su argumentación para decir es que por este motivo y por este otro y por este otro y por este otro lo hice.
Entonces, todo esto es mi soporte argumentativo para decir que no tuve más opciones, entonces lo reconozco y quiero que me reduzcas la sanción. Primero la reducen a cero, ¿no? Quiero que me quites la sanción. Entonces, creo que ahí es donde nos hace falta desarrollo de capacidades técnicas complementarias entre lo ambiental y lo jurídico para tener una buena compensación, para poder evaluar, yo diría, lo justo. No que tengamos fuerza como para ganárselas, sino para evaluar con justicia cuál es el daño ambiental de un fenómeno de ese tipo y que entonces se le sancione como corresponda. O sea, si ese es el tamaño del daño, esto es lo que debes pagar. Pero nos quedaríamos quizá con una cierta indefensión, a lo mejor, de no hacer una buena valoración del daño ambiental para poder sancionar en consecuencia. Bien, muchísimas gracias, Saúl. Le damos las gracias. Quiero aprovechar este momento para darles la constancia de participación y agradecimiento de colegas a ustedes. Doctor Enrique Vivón, muchísimas gracias. Gracias. Tenemos la constancia de participar cada uno de ustedes durante durante su estancia como estudiantes de colegio, que ya están a punto de concluir. Las tenemos aquí, no sé si las pegamos ahorita, o would you like to have this paper for each or for the student of the colegio? Sorry about that. Thank you. This is the name of your one. Yes. Okay. Yuri Ziyama Magin. Abrilis Islas González. Virginia Hernández Godoy. Angela Ricarte Angulo María. Y también Marvin Ariel Góngora Rosado. Se formó un grupo nacional. Give me one last chance to murder your names. Luis Salvador García Hernández. Y Ana Yurendi Domínguez Madrid. Domínguez Chacón. Y Marta Imelda de Santiago Moya. Abraham Camacho Garza. Y Felipe Mora Rivera.
José Martín Juanci Sánchez. Por cierto. Abisaí Aragón Cruz. Y la última, María Nelly Amaraz Vázquez. Some of us going out to somewhere to go eat some food. You guys are all welcome. ¿Tú me embarques cuando escupes?